Las esporas. Bienvenidos una vez más a un stream. Estaba pensando en, bueno, los que conocen, el que hizo esa canción es Gustavo Santaoyala. Es el de Amores Perros y se parece un chingo la rola, o sea, ni siquiera se esforzó. No me gusta. Digo, por si lo habían visto y habían pensado que ya habían escuchado esa canción, sí. Ya la habían escuchado. Tommy, yo. Tommy, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Hey. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, qué hora es! Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces pensé que... ¿Te gusta? Cariño, esto ¿Qué? es lindo, pero creo que está ¿Qué? trabado. No, no, no. Ja, ja, ja. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisieras. A la guitarrilla, güey. Ay, no, pinche Gustavo. Es igualita, buenas noches, pequeña. ¿Hola? Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. Tío Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora, hay algo. ¿Tío Tommy? ¡Hola! ¿Qué fue todo eso? Es RTX 100 machín. Maldición, olvidé darle esto. Chale, yo no, bueno, traté de no ver la serie, traté de no ver el juego, pero hasta yo sé qué va a pasar ahorita, hombre. ¿Papá? Papi. ¿Qué fue eso?
está su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde demonios estás? Llámame. En camino. Sin señal. Allí estás. Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Dios! ¡Jimmy! ¿Papá? Cariño, ven aquí, ven aquí. ¡Jimmy! ¿Está bien? ¡Jimmy, quédate atrás! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Por Dios! Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! Sí. ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Oh, Dios. No, cariño, entra aquí. Estás lleno de sangre. No es mía, solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Hey, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír qué hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular, sin radio. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. Significa que hay que largarse. Toma la 61. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados. Tommy. En la casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Lewis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. ¿Estamos bien? ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Bien. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. Oh, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Por Dios! ¡Da la vuelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Oh, Dios! ¿Qué diablo sucedió? ¿Qué diablo sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Demonios! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! ¡Vamos, gente! ¡Muévanse! ¿De qué están huyendo? Sácanos de aquí. ¡Eso trato! ¡No! ¡No podemos quedarnos aquí, Tommy! ¡No puedo atravesarlos, Joel! ¡Retrocede, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! 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 ¡Aguanta! ¡Ve!
¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! Atrás, cariño. Atrás. Mira, estoy bien. Estoy aquí, sí, lo estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. ¿Me duele mucho? Bastante. Tendremos que correr. Oh, Dios mío. Manténnos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! Bien. Solo mantén los ojos cerrados, cielo. Esas personas están en llamas. No mires. Solo mírame a mí, cariño. Saldremos de esta, lo prometo. ¡Está muerto! ¡Maldita sea! Ya casi llegamos. Ya casi llegamos, cariño. ¡Entran por el vallado! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡John! ¡Muévete! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Y a Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Papi, no podemos dejarlo! Él estará bien. Ya casi llegamos. Se están acercando. ¿Papá? Se están acercando.
Está bien, cielo. Estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. Oh, no. Sara. Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. Dios. Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño. El reloj. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño. Lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto. Gustavo Santaolalla con su pinche guitarra madreada. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas, no, Dios. El último de nosotros, parte 1. Una producción de Naughty Dog. Las confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de cuarentena. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden, cuando estén perdidos en la oscuridad, busquen la luz, crean en las luciérnagas. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no, no quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te aceptó uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No.
No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el Área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Oh, ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Espera, ¿hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. Wow, ¡qué porquería! Los soldados deberían encargarse del exterior. Me aseguraré de decírselo. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Puede avanzar. Déjenme ver sus ID. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. ¡Oh, mierda! ¡Salgan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérrala! ¡Luciérnaga! ¡Dispárenos, maldición! ¡Están huyendo! ¡Vamos, vamos, vamos! Siente del camino fácil. Véndate, ¿está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? ¿O podríamos dejar que Robert se vaya? Hey, Tess, lindo. ¿Ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene. Ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Somos nosotros. Hey, amigos. ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Cuídense allá afuera.
Que se haga la luz. ¡Oh, Dios! Este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Las mochilas aún están aquí. Hey, Joel, las mochilas están por aquí. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Bien, Texas. Súbeme. ¿Estás listo? Sí, señora. Vamos. Entendido. Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? ¿Es una pregunta con trampa? Hacía tiempo que no estaba fuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. ¡La tengo! Bien, tráela. Damas primero. ¿Dama? Debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Crees que Robert aún tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo. Más píldoras, muchas municiones, seguramente. Un momento, esporas. ¿Dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. Despacio. Dios. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Mi máscara se rompió. No, ya valiste madre, güey. No, no. Descansa. Vamos. En paz. Más adelante. ¿Escuchas eso? Ah, es como vista de rayos X, ¿ah? ¿Eh?
Dios. Esperemos. A vergazos. Regresemos a la ciudad. Algo de aire fresco. Eso es lo único que amo del exterior. Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? ¡Ey! Si no estuvieran vencidos, sería una buena idea. Cubre la entrada. Entendido. Maldición. Se cayó la tabla. Sé bueno, ¿quieres? Yo me encargo. Aquí, dámela. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien. Mueve tu trasero aquí, vamos. Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Despejado, vamos. Ciérrala. Toma esas municiones. Seguro nos harán falta. Hey, amiguito. Que no haya moros en la costa. Ni soldados, ni los hombres de Robert, ¿está bien? Sabes que nos está esperando. Bien, eso lo hará más interesante. Listo. Vamos. ¡Hey, Tess! ¡Hey, Tess! ¡Hey, señorita! ¿Cómo está hoy? Oí que tiene algunas mercancías. No, no, no. Está bien. Ahora no. ¿Me oyes?
Puedo hacer eso. No hay que enojarse por eso. Rápido, tenemos hambre. Espera un momento. Ya sale la próxima tanda. Hey, no pienses en adelantarte. Maldición, esperé a esta rata eternamente. Lo tocas, lo compras. Es. Ha pasado un tiempo. Nos has dejado de visitar. ¡Vamos! ¡Pateale el trasero! ¡Pateale el trasero, carajo! ¡Mierda, ese tonto! ¡Cielos, Dios! ¡Ey, mejor bloquealo! ¿Dónde crees que vas? ¡Inmovilízalo por cima! Siéntate de nuevo. Lo siento. Imagínate que estaban juntos. Adelante. ¡Dale una paliza! ¡Es mi dinero, miserable hijo de perra! ¡No! ¡Cuidado! ¡Y vea la cara! ¡No tienes que te atrápalo! ¡Vamos! ¡Pateale más fuerte! ¡Oh, pateale el trasero! ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza. No preguntes. Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar, malditos! Te cubriré. Ponlos en la mira. Eso es. Bien hecho, Texas. Tú también. ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco. Pongamos fin a esto. ¡Mierda! No iré por aquí. ¡Hey! ¡Súbeme! Bien. No iré por aquí. Dame tu mano. Por aquí, Joel. Más de los tipos de Robert. Mierda, los veo. ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios, no debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separémonos y asegurémonos de que nadie esté por aquí. No está aquí. ¡Sepárense! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Pagarás por eso! Oh!
Consolidamos las cajas en el almacén sur. Las provisiones están bajo llave. Bien, revisemos una vez más al terminar y larguemos. Se acerca el toque de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? El tipo es muy paranoico para quedarse solo. ¡Vámonos! ¡Idiota! Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habrían retrasado. Sí, tienes razón. Allí está nuestro muchacho. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Seamos conscientes con esto. ¡Por allí! Bien, vaya. ¡Déjeme! Bien.
Esa oficina. Robert debe haber entrado ahí. Vamos. ¡Oh, mierda! ¡Retrocede! ¡Retrocede, maldición! Solo queremos hablar, Robert. ¡No tenemos nada de qué hablar! ¡Suelta el arma! Sí. ¡Vete al diablo! ¡Te está huyendo! ¡Robert! ¡Joel, por aquí! ¡Casi lo tenía! ¡Joel! ¡Vamos! Hola, Robert. Tess. Joel. Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren, lo que sea que les hayan dicho, no es cierto, sí. Yo solo quiero... Las armas. ¿Quieres decirnos dónde están? Sí, sí, seguro. Pero... es complicado, ¿de acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. ¿Disculpa? No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo... Denme una semana. ¿Sabes? Quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. No fue así. ¿Quién tiene las armas? No lo sé. Denme un par de días. ¡Oh! ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. Les debía a las luciérnagas. ¿Qué? Hey. Están casi todos muertos. Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. ¿Las quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Sí, señor. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Debemos salir de aquí. Ahora. ¿Quieres el trato? Debemos movernos. Sé un camino por aquí cerca. Vamos. Thank you.
Dios santo. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Joel, dame una mano con esto. Hey, ¿cómo te encuentras? Espera, soldados. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Debemos llegar a esa puerta. Elegiste un mal día para jugar con nosotros. Váyanse a la mierda. Quietos. Cuídense. Hay menos hoy. Adentro. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Estás bien? Casi sin energías, pero lo lograré. El lugar está adelante. Atención. El toque de queda está vigente. Mierda, cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Joel, dame una mano con esto. Oh, vamos.
arriba. ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. Vamos. Ya cuando están sudando así es porque traen infección y calentura. Oh, oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si nos salimos de la calle. Aquí abajo. Vamos, avanza. Eso hago. Atención. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. ¿Contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. ¿Tu amiga, no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasarás de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No me importa. No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa. La, inicialmente vale verga. No lo tomes a mal, pero la verdad me importa un comino, güey.
¿Qué haces? Descansar. Tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. Observadora. Ya basta. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. Voy a ver la serie nada más para ver cómo estructuraron todo. La diferencia narrativa. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor allá afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca. Sí, por supuesto. Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien, estamos bien, arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Por aquí arriba. Uy. No hagan nada estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas.
Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a 3 rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Es infectada. ¡Lo siento! ¡Ay, güey! ¡Diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. No mames. Está infectada, güey. Oh, mierda. Mira. Está infectada. Y... Dios santo. Yo siempre he sido positivo en todo. Marlene, no hasta presiona. En mis exámenes, hasta en mis análisis. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? Pues, ¿cómo no? ¿Esto miente entonces? ¿Puedo explicarlo? Bueno, el aparato está pendejo. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas 3 semanas es todo. No, todos se convierten en 2 días. ¡No mientas! Fue hace 3 semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo a 2 uniformados muertos. Repito, sígueme. Rápido. ¡Aquí, cúbrete! Bien. Cuando te dé la señal, corramos. Señal, correr. Entendido. Ahora. ¡Corre! Aléjate de esas luces. Ellie, abro otra carrera. ¿Estás lista? ¡Maldita sea! ¡Claro! Están por todas partes. Sí. Seguro lograron pasar. ¡Revisen las trincheras! Solo quédate atrás. ¡No veo nada! ¡Vayan, vayan! ¡Abajo! ¡No los pierdan! Podemos pasar por aquí. Por aquí abajo. Bien, vamos. Vamos, Eli. Bien. Demasiados pesos. Oh, Dios.
¡Muéstrate! ¿Quién anda ahí? Veo más luces. Mierda. ¿Van a seguirnos hasta aquí? No nos quedaremos a averiguarlo. Y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido. ¡A los vehículos! Quédense en las sombras. Está bien. ¿Estamos a salvo? No, aún están por aquí. Mira, tengo que tomar de descanso. Veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefa. Se han ido. Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. ¿Es lo que ella dijo? Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. ¡Dios santo!
Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad. ¿Qué diablos fue eso? ¿Tess, escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por ahora. ¡Vamos! Por aquí. ¡Hey, Tess! Ahí voy. Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos. Maldita sea, un chasqueador. Dios. ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué son? ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de sonidos. ¿Como murciélagos? Los que emiten chasquidos, debes esconderte. Así te encuentran. Parece que el edificio entero está por derrumbarse. Cuidado la cabeza. Perfectamente bien. Dame una mano con esto. Busquemos provisiones. ¡Mierda! ¡Oh, eso fue intenso! Salgamos de aquí ahora mismo. Tú lo dijiste. Oh, cielos. Solo fui. Fíjate si podemos pasar. Bien.
Está despejado. Vamos, Ali. Bien, niña, es tu turno. ¡Vamos! Lo tienes. Eso es. Bien. Vamos, grandulón. Dame la mano. Vamos. Bien. Bien. ¿Chasqueadores? Oh, mierda. Vayan, vayan. Achú. Nuestra salida, sobre los andamios. Creo que es todo. Ellie, ¿estás bien? Salvo que me hice unos pantalones, estoy bien. Vamos. La escalera está bloqueada. ¿Volvemos a subir? Aquí tienen, señoritas. Bien, vamos. Esto es una locura. No mires hacia abajo. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Plataformas viejas a merced del clima y los bombardeos. ¿Qué podría salir mal? Vamos, Ellie. Sí. No mires hacia abajo. No mires hacia abajo. Estás bien. Tenemos un camino por donde ir. Quédate con la niña. Ah!